Hola, hola gente, ¿cómo andan? Espero que estén bien, por acá todo bien. Y hoy traigo una versión de prueba que les quería contar, de paso para los que la quieren bajar, que es del juego Watch Dogs 2. Ubisoft lanzó una especie de, vamos a decirle, demo del juego completo, pero podemos jugarla hasta 3 horas. Así que ya que está, hago un paneo general para todos los chicos que no la hayan podido bajar o no sabían de esta información. Y bueno, para los que les pueda servir un poquito, vamos a ver de qué se trata este juego que se llama Watch Dogs 2. Vamos a empezar. Es un juego básicamente, yo jugué el 1, terminé el 1. Para simplificarlo mucho, es un juego como si fuera un GTA 4, GTA 5, un Grand Theft Auto, pero con la temática hacker. O sea, nosotros manejamos un hacker en el cual podemos, también es tercera persona de acción, o sea, nos desenvolvemos en vehículos o con armas, pero también hackeamos con nuestro teléfono generalmente y ese tipo de cosas. La verdad que el 1 estuvo bueno, no fue el juego, pero estuvo bastante bueno. Así que vamos a ver qué onda el 2. Bueno, este sería nuestro personaje. Ok. El gráfico parece estar bastante bien. Mejor que el 1, principalmente. ¿Qué hace? Vamos a inspeccionar un poco qué hace con los botones. Saca como una especie de... A ver. Saca una especie de soguita, ¿no? Con algo para golpear, seguro. Bueno, a ver. Bueno, acá sacamos. Ah, tira como eléctrico. La jugabilidad simple vista, cómo se mueve. No sé, no. No me parece tan buena. Bueno, vamos a seguir, pues si no me cuelgo. A ver. ¿Por dónde vamos? Debe ser por acá. Trepar, R2. Ok, a ver. El gráfico, como ya dije, está bastante bien, ¿eh? El gráfico sí está bastante lindo. Vamos a acercarnos despacito sin que nos vean. Este juego tiene mucho de así de ir silenciosamente. A ver, cámara. A ver, nos pone para hackear la cámara. Ahora vamos a ver si. Ahí está. La hackeamos. Fuerza de seguridad de Umemi. Ingresos 99.600. Ah, no gana nada mal el hombre. Más fuerzas acá. Fotografiar. No sé para qué servirá fotografiar, pero ahí está. Hacemos zoom. Ok. Uy, me vio. Bueno. Quédate ahí. Sigamos. A ver este. Trepar. Ay, no puedo. Mantener para abrir selección de equipo. ¿Qué tengo? No tengo nada. Para apuntar. Con este. Uy, viene por acá, ¿eh? Estamos complicados. Vamos a tener que electrocutarlo. Bueno, está bastante divertido. Bueno, de paso sacamos unos pesos. Si lo que no sé, me gusta dejar los cuerpos ahí, ¿no? Pero bueno, no nos queda otra por ahora. Sigamos. Tenemos otro.
Ok, seguimos. Ya tenemos uno más ahí. Me gustaría ver si podemos atacar por atrás. Ahora nos vamos a dar cuenta. Ahí va. Sí. Perfecto, le hacemos un mataleón, lo dormimos un ratito. Ahí quedó. ¿Qué es esto? Recoger. Bueno, vamos para acá arriba. L1, mantén L1, identificarás, obtendrás más información sobre el objeto. Ok. Y sí, está cerrado. Ok. Vamos a ver con qué lo abrimos. Ahí va. Con esto seguimos la corriente. Bueno, tenemos que ir ahí arriba. Ahí está. Vamos a hackear esto. A ver, hacemos esto con el teléfono, ¿no? Ok, ya hackeamos. Vamos. Puertas abiertas. Y no me deja pasar, qué chiste, ¿no? A ver. Ah, abrir puertas, avisa. Ahí está. Estás perdiendo el tiempo. A ver cómo sigue esto. No está ahí. No está nada mal, ¿eh? El juego para los que les guste un juego más que nada de sigilo, ¿no? No es tan de acción como el anterior, me parece que era más de acción. Este me parece que es un poco más de sigilo, ¿no? Por la impresión que me genera en este tipo de misión. No sé cómo serán las demás, ¿no? Pero por lo también lo que me dijeron también es un poco más. No está tan ambientado, no está tan focalizado en la acción. Muy buena la soguita esa. Noquea gente a lo loco. Bueno, vamos con. Bueno, me transferí. Con el celular me transferí dinero de nuestra cuenta. Vamos a ver. Ahí está. Listo. $78. Sacamos un par de pesos a los muchachos. Vamos a seguir. Por acá. A ver. Mantén cuadro para hackear cámaras. O. Okay. Podemos hackear por adentro de la pared, allá por ejemplo, y hackeamos la computadora. Clave de acceso. Perfecto. Ok. Ahí vamos hackeando de cámara en cámara. Bueno, volvió la otra, qué boludo. Entonces vamos para acá arriba. Y ahora, a ver, ahí abrimos la puerta. Bien, abrimos esa. Voy a abrir todas las puertas. Igual más, bueno, me voy para acá. Y acceso al servidor, ese no me deja. Ok,
Y este cámara. Creo que ya estamos, ¿no? A ver. ¿Dónde estaba? Ah, acá. Bueno, vamos. Ahora sí. Listo. Bastante bien el sistema de hackeo. Por ahí. Ahí va. No, creo que no hay nadie acá, ¿no? A ver. No. Hackeando vengo. ¿Cuál es su asunto? Se crió en Oakland, pero nació en... Su asunto es que ha estado apareciendo por el IRC de Tencent y tiene crédito. Bueno, vamos a tener que subir, no nos queda otra, ¿eh? A ver. Ay, no, 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 no. Ay, casi me vi. Me vio, me parece. Nah, carajo. Ok, vamos a hacer esto rápido. Bueno, está bueno el yo-yo con el que pego. Es noqueador. No, no, no. Este no lo vi. Tengo otro reo. ¿Cómo se pudrió todo? Vamos a mate. Vamos a mate. ¡Ay! Ah, como la manqué. ¡No! Corre, 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 corre. Bien ahí. Es matador el yo-yo, dice, ¿eh? Se me fue todo el sigilo. ¿A dónde, no? Y me queda otro que está acá. Bueno, lo matamos con el yo-yo. Ya fue. Es terrible lo que pega eso. Bueno. Sigamos para arriba, sigamos para arriba, a ver qué pasa. Sí, ya llegamos, estamos a 10 metros. Bueno, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Vamos. Bueno, tengo que hackear esto. A ver. Apaga la torre de servidor, ok. Esta es la torre. Ah, ¿dónde está esto? Ya, abajo. Iniciar suspensión. Listo. Bueno, están inspeccionando la zona, así que. No nos queda otra que irnos. Escalera. Vamos por acá arriba. Bueno, a ver. Espero que no me descubra esta vez, ¿eh? Apúrate. Ah. ¿Qué carajo es esto? Se dirige al pasillo caliente. Ahí dentro hay casi 50 grados. 50 grados, bueno. Vamos a pasar un poquito de calor.
Bueno, ahí está. Ahí hackeamos todo lo que faltaba. Básicamente, es un poco esto ese juego, ¿no? Como paneo general es sigilo, hackeo, sigilo, hackeo. Y también la parte sandbox, ¿no? De juego abierto, es en la ciudad bastante grande. Ok, vamos para allá. Un poquito es así, ¿no? Por donde me conviene bajar, a ver si es así. Llega. Ah, por ahí. Epa, bien ahí. ¿Qué me queráis? Bueno, vámonos a ver acá. Opa. Hackea el terminal para arreglar los mods. Antes que nada me cubrí un poco porque estoy medio como... Ahí está. Ok. Tiene que hacer esto, ahí está. Vamos a cambiar la dirección de eso, ¿eh? Ahí está. Y este, ah, este está mal. Ahí va. Epa. ¿Por qué no? Ahora. Espero me dejaré de hackear este che. Ahora sí. Termino de hackear esto. Bueno, y va así, ¿no? Va hackeando. Distintas mecánicas para hackear. Son tipo mini puzzles. Para el que le gusta. Carajo, ¿por qué soy peligroso? Puede estar potable, che. Puede estar bueno. Como pueden ver gráficamente, la verdad que no era joda lo que decía. Está muy bien. El efecto de agua está muy bien hecho. La distancia de dibujado también muy bien. La verdad que técnicamente no se le puede reprochar nada al título. Vamos a subir acá, con este. Vámonos. Ok. Vamos a ver si podemos ir un poquito por la ciudad para ver qué onda. Ya está la parte más de la ciudad, ¿no? A ver si podemos llegar. A ver, lo puedo hackear, eh. Ahí le hackeé el bote. Bueno, nos vamos. A ver. Entrando a San Francisco. Bastante que nos dejaron meternos por cualquier lado. Vamos a estacionar por acá. Hola, estacionamos por acá. Ahí está. Bueno, ahí está. Es para que vean un poco más que nada un paneo del juego en general, ¿no? Porque así no spoileamos mucha misión ni nada, ya que es una demo
y no vamos a hacer serie sobre esto, así que a modo de información espero que les sirva a alguno de los chicos. Vamos a decir un poco más, a ver si podemos... Bueno, todos... Nos marcan todas las personas que tengan celulares, ¿no? O algún artefacto electrónico, parece, porque... Ahora podemos hackear. Vamos a hackear a todos, prácticamente. Nos acercamos a las personas, apretamos L1. Ahí está. Todos, vamos a hackear a todos, prácticamente. Sí. Podemos responder los mensajes, la verdad que vemos los mensajes que... Muy loco, ¿no? Vamos a ver si... Vamos a agarrar un vehículo. Y bueno, me la ponen acá. Nos tenemos que subir. A ver, marcha atrás, sí, ok. Ahora, ¿cómo anda esto? Esa. No, no. Ok, vamos a dar la vuelta. Hacemos para la ciudad. Ahí va. Estamos en pleno San Francisco. Yendo endiablado con esta moto que está muy buena. Epa, ¿qué es esto? A ver, a ver. Para comprarnos ropa. No, ya que estamos en. Ya que estamos en short. A ver. Hablar. Rooms, comprar, a ver. Ahí va. Premium. No, no creo que tengamos nada para premium. Es una demo. Tenemos 9800. Armario. Ahí va, a ver. Y superiores. Ah, nos volvimos a vestir con lo que teníamos. A ver, el gorrito. Esa me gustó. Panuelos. Esa. Bueno, ok. Nos vestimos, muchachos. ¿Qué carajo? Es una moto en la vidriera. Ok. Nuestra moto, acá está. Está bastante bueno el manejo, ¿eh? Es bastante divertido cómo se maneja. La ciudad está bastante bien hecha, ¿eh? A la sensación de velocidad, como es, bastante bien. Podría ser un poco más para mí, pero está dentro de todo zafa. Sí. Correte, volvamos. A ver si podemos probar el manejo de autos también. Este no, este tampoco, y sí, este. A ver cómo entra. Ah, bueno. Un poco de lío hice para robar el auto este, me vio todo el mundo, pero bueno. Medio que se resbala un poco, a ver, me parece un poco de práctica puede llegar a estar bastante bien el manejo. No sé si al nivel de un GTA, pero puede estar bastante, bastante ameno de manejar, ¿no? A ver. Vamos a ver. Este me gustó, ¿no? Vamos a llevarnos este. Pero... Esto puede ser un demente que no desajusta la alarma, ¿no? Me parece que se debe poder hackear la alarma. Ahora, ahora, después nos vamos a fijar a ver si agarra uno. Cuidado, 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 cuidado. A ver cómo se maneja esto.
Eso. Ahí está. Las motos las agarramos de una, ¿no? A ver, sí, creo que sí. A ver. Si esto tiene alarma, me jubilo. Ahí está. No, quiero ese bahí, quiero ese bahí. No sé si lo vieron ustedes, pero yo lo vi, lo vi, lo vi. Venga para acá. Permiso. A ver. Quería preguntarle algo. Permiso. Gracias. Hasta luego. Sí. Ahora sí, nos entendemos. Ahí vamos a manejar las vistas. No creo que tenga interna, ¿no? Como el GTA. No, no tiene. A ver si. Sí, tiene, mira. Mira cómo me cerró la boca en un segundo. Bastante bien, ¿eh? Ahí va. Me gusta esta. Bastante bien cómo se ve eso. Bueno. Como pueden ver, vimos un poco de una misión con sigilo que tiene el juego, hackeando un poco de todo. Y también es un juego bastante abierto, así que también es tipo un lindo sandbox. Ahora que para lo que les interese puede ser un juego piola. Por lo menos así lo pudieron ver un poquito. Acuérdense que está la demo para bajar. Yo me lo bajé de la PlayStation Network, americana, que es mi cuenta principal con la que bajo todo generalmente. Así que fíjense si está en las demás, si alguno tiene, no sé, PSN española o mexicana o argentina, de cualquiera de los otros países, hasta de cualquier lado. Fíjense si está, porque yo sé que estaba en la americana, así que no hablo por las demás. Pero obviamente siempre se pueden hacer una cuenta americana y bajarse una demo de ahí. O el que tenga una cuenta americana se puede hacer una cuenta española y bajarse otra demo de ahí. Yo también, la verdad que tengo tres o cuatro y generalmente voy viendo ofertas y distintas cosas en las distintas cuentas. Así que siempre sirve tener un par habilitadas. Así que bueno, chicos, espero que les sirva el video para aquellos que les interese y para los que no. Por lo menos que pudieron ver un rato del juego. Y bueno, nada más, acuérdense de darle like al video si les gustó, suscribirse al canal, que como siempre digo, me ayuda un montón para poder seguir mejorando el contenido que voy subiendo. Adiós a todos, sigan disfrutando de los videojuegos. Chao.